Ya no están surgiendo ideas buenas, vaya. Que sea como la rigua, pero por... Vaya, entonces anótale a Alejandra pizza de elote, vaya. No, vos sola. Yo lo he hecho. Ya llevo tres pizza de elote. Ya se va. Ale lleva dedito de elote con queso y pizza de elote. No. La buena no tiene... Es que tengo un montón aquí. Y es de pata. Ya le dije que le va a pasar una. Vaya, pero es que yo no tengo... Esas pupusas de elote van a estar buenas. Vaya, entonces... Va, entonces ya lleva los deditos, va. Ah, pues apella, no te la pizza del lote. Y ya le puse. Julio lleva varios que reparta porque la mujer ya no tiene. Julio solo las pupusas de elote lleva. Pero no es leche de elote. Pero le va a hacer, ¿no? ¿A quién? Vos vas a tener tus deditos. Ay, 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 no se controlen, porfa. Ya. Ajá. Nayeli, ¿qué vas a cocinar vos? Yo no puedo ni hacer el arroz en leche normal. Puedo hacer tortitas en leche. ¿Tortitas en leche? Ajá, sí, también se puede. Pero espérame, no voy a salir con tortitas normales y las vas a echar en leche así como, sí, como tamales en leche de normal. Eso no tiene ninguna... ¿Eso es tortitas en leche, señor? No, no, pero no. Esa es combinación de dos cosas normales que ya tenemos. Ya cuando ya estén fritas que les echo la leche con algodón, para hacer unos brownies. Va, no, brownies de elote, brownies de elote. Ah, bueno, está bueno, va, chido. Las tortitas serían así como, ajá, como albóndigas, casi. O sea, las freiría, luego pongo la leche, a hervir, luego las pongo en la leche. Que se hiervan con la leche, porque ahí no se hago la leche. Para que las tortitas... Como ahogadas en leche. Como las torrejas. Como las torrejas. Que las hacen primero aparte y luego... Se te va a deshacer. No, no. Ya bien hechita, bien frita. Son experimentos, señor. Pero... Ya toda una receta completa de fruta picada bien y hacerla así como en molde, va, porque obviamente la masa del elote es bien aguada y le echo lo que es la fruta picada en medio y después la otra tapa y así la pongo a sofreír y ya queda la pupusa. Está bueno, estaba ahí con la hacer como está bueno. Está bueno. Depende cómo vaya el proceso. Es que la poleada es de arroz, ¿verdad? Normalmente. Y tendría que ser maíz seco para eso, supongo yo, porque... Me apareció poleada de elote. Chuchito. Cama. Tiene que darte bien cuajadita, casi bien siendo como el atol. Cama, papel para brownie, no hay. Pero viene siendo atol, creo yo. Es como atol, pero que le queda bien espeso. Mire, yo voy a hacer chuchito. ¿Qué cosa? Chuchito, chapines. Papel para brownie. Ok. ¿Con qué ingrediente adentro? ¿Con qué ingrediente? Pero no hay pollo, así es congelado. Bueno, yo con la misma dulce masa de elote, chuchito de qué, de tamales. Dulce de elote. Dulce de elote, cabal. No, pero es que, Diana, vos, mona, estamos ideas que por salgan de acá. No salió nada y eso. Vaya, entonces que salgan de aquí, algo, un experimento. No sale nada. Experimento es algo que vamos a crear, no algo que ya exista. Vaya, pues anótele su torta a la Nayeli. Qué raro que vos en tortas pensé, Nayeli. Qué raro, man. No, a mí no me gusta. Después, ajá, después vas a salir con una gran torta así, va a salir. Ay, como así soy yo. No, es que mira, pensé en torta. ¿Sabes qué? Lo que yo puedo hacer es eso, las tortitas. Lo único que puedo hacer son las tortitas y la rica. Ah, entonces por eso. Vaya, algo, un experimento más. ¿Quién dice yo? ¿Cuál llevas vos? Yo llevo de las tortitas, de las tortitas y del brownie. ¿Tortitas cómo? Es que eso no lo notamos, niña. Yo llevo
Míreme, ya, el arroz de leche de elote le voy a pasar la a mía, chile. La pizza de elote, voy a asar las tumbas de elote y encima le voy a tirar los granitos asados. Pero es que vaya, recuerde, cuando dice pizza no es solo que vaya redonda, sino que tiene que llevar ingredientes de pizza. Es que si estamos hablando que tendría que llevar salsa de tomate, pepperoni si es posible. Así. Yo le digo ya al final. Y combinado con el sabor de elote, pero eso. Si no hay pepperoni. Eso digo yo, pero como quieren hacer pizza, no sé. Ajá, salchicha. Hombre, ¿cuándo han visto salchicha en vez de pepperoni? Es lo mismo, una cosa es que sea pizza de salchicha. Estamos en pobreza de ahorita. Vaya, ajá. ¿Alguien que tenga otro experimento de experimento? También pueden hacer como tipo canoa. Me despreciaron. Me despreciaron. De verdad. No, es que. Canoa de lote. Sí, eso se puede hacer. Dígame usted, hermana, ¿cómo la va a hacer? Como canoa, pero la leche va a ser de lote. La leche de lote. Entonces estaría haciendo como una poleada de lote, lo mismo. Poleada no, de lote. No, puedes hacer como un plátano de lo mismo. De ah, de la misma masita. De la misma. Ah, de la masita. Obvio, no vas a usar un plátano y le vas a echar nomás a todo el lote no, encima. Porque no, entonces... No, por eso la masita. No, mentira, Sonia. Ajá. Como si con la mona estoy hablando, me dijo de respeto, se le puede decir, señores. ¿Qué diablo, no? Es que a quién se le va a ocurrir hacer una ¿cómo se llama? Canoa de lote y va a usar uno de estos. O sea, solamente que a usted le ocurra eso. Él estaba diciendo. A la mona. A la mona. Si no le dice esta bicha, de que entonces qué gracia, ella. Vaya, entonces por eso mismo le dije yo, obvio. Es que yo he agarrado con ella, no conmigo. Encima. Vaya. Entonces sí, canoa. Canoa. Entonces las tortillas dicen la Nayeli la ves. No, solo la Nayeli. Las tortitas esas normales. Vaya, de esa misma masa. Vaya, ¿quiénes quedan libres? Ya todas. Armando. La Johanna. De mujeres, ¿quiénes quedan libres? La Jenny. No, la Daisy dijo eso a todo el experimento. Sí, no, pero ni modo. Vaya pues, entonces déjame libre a la Johanna pues. Digo a la esta. Vaya, entonces Daisy, vos y Tico, una toleada pero para todos. Buenísima. Jenny, vos y la Johanna, los tamales, pero tamales formales para toda la plaga. Aquí, escuchen bien, Daisy y ustedes dos. Esto no es experimento, esto estamos hablando de calidad. Calidad, ya calidad. ¿Ah? Sí, que den ganas. Que los experimentos no importan. No, los experimentos son experimentos, pero. Se llama experimento. Claro. Vaya, entonces ya estamos listos. Vaya, menciónenle para que no estén perdidos, por favor. Usted, licuado de lote, Julio, pupusa de lote, Ale, dedito de queso. Despacio, mamá, despacio, despacio. Ale, dedito de lote con queso. Yo, pan de lote, Tico y Daisy, atol de lote, sarca, pastelito de lote, pay, pizza de lote, Bessie, brownie de lote, Nayeli, tortitas de leche, Norma, chuchitos de pollo, la Elisa, canoa de lote, Johanna y Jenny, la mano. Ajá, ¿y el atol? Ya, y Daisy. Ok. ¿Ah? Ya vamos a ver, ahí van a ayudar en lo que sea. A mí que me ayuden, chulito. Vaya, entonces. No dijo que ya está. Las riguas. El papel no dijo que iba a ser riguas. Pero ya formando. Ya se me había olvidado. De a todos de los vamos a hacer tamales, me dice. Ya me había olvidado. Riguas. Las riguas faltan. Ah, esto queda rigo, mire. Eso es fácil. No, ¿qué más falta? Estamos hablando de formal, no de experimento, Julio. Riguas con queso, así como en el taco. Las con queso. Pero estamos hablando de estos dos. Con que yo le iba a decir que me dejaba el atol, pero no confío en mí. No, la verdad no. Yo estuve preguntando quién más. Ah, está mal. Ajá, quiero ver. Ok, entonces la Rigua creo que va a llegar a la mexicana y todas las mujeres huevonas también que hagan algo. Las tortitas conmigo. Vaya, ajá, entonces. ¿Ya tenemos todo? Sí.
Sí. Supongo. Ok, Tico. Traje, como a mí me dijeron que iban a hacer tamales y cosas con el otro, entonces yo traje dos cosas especiales. Esto es más para usted y para todos. Y este sí es para la sede. ¿Te acuerdas del chile tabasco? Sí, riquísimo, por cierto. Uy, 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 rico tabasco de Costa Rica. Ábrelo, porfa. Ay, me olvidé de cargar. Pero hoy lo trajo de los... Ya que no. Se me hizo agüita la saliva. Ahí queda un bote. Dice que hay todavía. Ah, ¿sabe qué queda buena esa salsa de sano para los elotes locos? Ah, falta los elotes locos. Ustedes, los elotes locos. Formales. Picantes chile monoloco. Chile monoloco. Chile monoloco. Entonces viene desde acá. Que esto es como un aderezo. Oh, para ay, miren qué creativo. Hay los chiles adentro. Es como aceite. Ajá. De oliva. Chile, con rosemary, creo que es. Romero. Ajá. Rosemary, ajá. En español, romero. Este es un chilito verde. Ajá. Viaje verde. Después ya viene este. Va por se llama chile triple X. Ya que le gusta a veces. Me interesa. Yo creo que esta y es el más fuerte. El pizuicas. Uh-huh. Y después el, sí, último, el más picante, el pierde alma. Se va a perder tu alma. Y hacemos no hay tiempo, hay que avanzarla ya. No, pero a veces más bien, y aquí trae esta escala de cuáles son los que trae cada uno. Entonces, el primero solo trae jalapeño, un poquito de habanero, y ahí va. El pierde almas, que es el que trae el mayor escala calor. Mayor. Trae el ghost pepper, el cayena y el fantasma. Uy, no. Ah, pues sí. Abrimos este y lo probamos. Ah, pues sí, pica. El tabasco, sí, ajá, el tabasco es rico. Ese me parece. Este sí es bueno, rápido. Este para los tamales de allá en Costa Rica, los tamales les echamos salsa Lizano y chilito tabasco. ¿Cómo huele este? Rico el sabor, el olor. Ese mira bien original. Bueno. Vaya, entonces gracias, chicos. Ya vamos a hacer el experimento, a ver cómo cosas. Nos va. Traemos más cosas. Gracias por Espérese. Poquito. Solo para el sabor. Rico. Para comer con chile, con mango. ¿Cómo se llama ese? Guayabita. Ah, sí. Este lo manda, sí, son ricos. Mi tía también. Ah. Gracias, tía Carmen. Gracias, tía. ¿Dónde he probado yo? Es para todos, chicos. Ay, gracias, tía Carmen. Y ya estoy preguntándole para que todos le digamos gracias a tía Carmen. Gracias, tía Carmen. Solo conmigo. Vamos por mango, Milo. Nos vamos. Hay tiempo. Ajá. Ay, eso, rico. Tienen sabor a guayaba, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se siente?